Hola mis amigos de Asesores Especializados. Hoy los saludo con un video muy interesante. Quiero que hagan parte de esta gran familia. Por favor, suscríbete y dale a la campanita para que puedas recibir notificación de nuestros últimos videos. Hoy traigo para ustedes un video interesante porque de orden territorial el SIGEP o el Sistema de Información de Función Pública que tiene toda o comprende toda la información de los servidores públicos, entidades de control y por supuesto los contratistas en el país, tiene como fecha límite para poder hacer su declaración todos los 31 de julio de cada año. Por lo tanto, si tú hiciste la declaración el año anterior, tendrás que hacerla este año nuevamente. Ahora quiero darles la indicación de la nueva novedad que trae este sistema. Cuando hablamos de que existen dos SIGEP, un SIGEP 1 y un SIGEP 2, vamos a seguir haciendo la migración a SIGEP 2, pero este año para el 2021 haremos la declaración por SIGEP 1. ¿Quiénes comprenden este SIGEP 1? Comprenden todos los servidores y contratistas que están vinculados a un ente territorial y reciben y perciben ingresos. ¿A quiénes me refiero puntualmente? Me refiero a todos los de las plantas de alcaldías, gobernaciones, entes descentralizados y por supuesto las secretarías de educación. Un gremio al que me permito asesorar siendo profesional en carrera, de carrera docente. Por lo tanto, les hago acompañamiento y este tipo de videos puntualmente están para educarlos de cómo deben realizar este trámite. Entonces, en este orden de ideas, si el año pasado hicieron la declaración de ingreso o periódica, este año tienen que hacerla. Muchos de nuestros docentes nos han preguntado que por qué deben hacerla si el año pasado la hicieron. La obligación legal es hacerla todos los años. ¿En qué sentido tiene o qué sentido tiene hacer este tipo de declaración? Este tipo de declaración lo que busca es, bajo el Estatuto de Anticorrupción y Transparencia de lo Público, tú debes informar todos los ingresos que percibiste por la vigencia fiscal. Ahora, ¿qué es vigencia fiscal? Cuando hablamos de vigencia fiscal hablamos de enero a diciembre, anualidad. Entonces, el año pasado, que fue el año 2020, tú informaste tus ingresos y percibidos y bienes y saldos en cuenta y todo del año inmediatamente anterior. O sea que en ese orden de ideas, si declaraste en el 2020, declaraste el periodo de enero a diciembre del 2019. Por lo tanto, este año el plazo máximo es hasta el 31 de julio. Ojo, el año pasado por pandemia hicieron extensión y todo lo demás, pero se les presentaba mucha dificultad a muchos de nuestros docentes porque no encontraban la clave, porque no tenían el correo actualizado. Entonces, en esos casos deben enfocarse a hacer la solicitud al líder de SIGEP que esté destinado en cada ente territorial. Recuerda que para las alcaldías haría parte un funcionario de talento humano, pero para las secretarías en particular corresponde a un profesional que indique directamente. En mi caso, yo soy la líder de SIGEP de Soledad Atlántico. Por eso este video está hecho para todo el gremio, mis docentes a quienes aprecio y admiro y tengo toda mi admiración por toda esta situación que están superando, lamentando la pérdida de muchos de nuestros colegas, pero sin embargo continuamos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera y con la mejor intención de educarlos a ustedes. Recuerda que si no tienes conocimientos básicos, puedes acceder a los tutoriales, cartillas que en las comunicaciones externas estoy enviando. Quienes sean de otros entes territoriales y quieran que yo les colabore con las indicaciones de cómo hacerlo, con muchísimo gusto estoy presta para hacerlo. Siempre Asesores Especializados, que es un emprendimiento sin lucro, busca que ustedes se empoderen con educación con estos videos. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal. Sin más ni menos, vamos a ver qué es lo que debemos actualizar. Cuando hablamos del SIGEP 1, entramos acá y nuevamente nos va a pedir un usuario y una contraseña. Aquí hay tres modalidades. Puedes entrar como servidor público, que son los docentes, provisionales, administrativos, porque la cultura del Estatuto Anticorrupción es vincularlos a todos. Secretaría de Educación, nombrados en carrera con 2277, con 1278, provisionales y también los administrativos.
rectores, toda la calidad y los contratistas que ya van en otro módulo, los contratistas no presentan, no se les habilita la declaración de bienes y renta, pero pues en el tema de servidores públicos, funcionarios de las secretarías de salud, de las secretarías de tránsito, todos deben hacer el trámite. Una vez lo hagan, bajan los PDF, colocan o firma electrónica o firma escrita, escanean y radican en ventanillas únicas de las secretarías de educación, en el caso de los que hagan parte de este ente, o la de talento humano para que sea soportado en su hoja de vida. ¿Por qué se hace este trámite? Porque a la hora de hacer una solicitud por control interno, por alguna de las Contraloría, Procuraduría o la misma Fiscalía, sobre qué ingresos tiene este funcionario o servidor público, este documento es vital. Cumplir esta obligación es necesario. Por eso Soledad, en el caso personal, emite un certificado que implica el paz y salvo en esta obligación dada por la ley 2013 del 2019. Ahora bien, hablemos un poco. Este aplicativo de la ley 2013, que habla de la declaración de bienes y renta, hasta ahí, porque la de conflicto de intereses, quiero hacer la aclaración, corresponde para los directivos de las entidades públicas. Entonces, en esa no vamos a entrar. Aquí está el aplicativo, aparece una aclaración. Deben ingresar por Internet Explorer. Por favor, no lo hagan ni por Chrome, ni por el otro Firefox, porque no les va a funcionar. Internet Explorer es la única aplicación que funciona con este programa. Entonces, le damos servidor público. Ingresamos nuestros datos personales, permítanme un momento. Aquí vamos a mirar la parte de el reCAPTCHA para poder entrar. Recuerda que si no recuerdas tu contraseña, debes darle he olvidado contraseña para que te llegue al correo. Pero si en su defecto el correo fue cambiado, porque se presentan muchas circunstancias en que el docente ya ese correo no lo usa, debes contactar vía Sistema Atención al Ciudadano en las Secretarías de Educación o en las Alcaldías a Talento Humano para que te cambie el correo, una actualización de correo para que puedas recibir tu contraseña y hacer la declaración antes del 31 de julio. Permítanme un segundo, miramos qué sucede con el reCAPTCHA. Aquí nos pide que hagamos la verificación. Le damos siguiente. Nos sigue solicitando información sobre semáforos. Tomamos el dato, le damos siguiente. Inmediatamente entra. Cuando entra, ustedes les va a abrir si aceptan la información y que la que van a publicar corresponde a información veraz. Ahora, muchos nos han dicho, uno, no recuerdo la contraseña, le dan recuerdo contraseña, le llega el correo electrónico, pueden hacer ingreso. Dos, mi información va a ser de acceso público. Error. La información no es de acceso público. Cuando ustedes consultan una hoja de vida, a ustedes les va a salir solo los datos de profesión y historial laboral. Y la dirección y el email va a ser la dirección del ente territorial. Por lo tanto, no sale ni teléfono ni email personal. Salen del ente territorial donde actualmente se encuentra vinculado. Esto por ley de transparencia es necesario para secretarios, alcaldes, para todos los contratistas, para funcionarios que ya están en carrera, provisionales, para los administrativos, los técnicos, todos deben tener esta información. Aquí ustedes lo que hacen es, y muchas me han preguntado, yo mi hoja de vida ya la tengo actualizada, ¿por qué me permite o me exigen nuevamente actualizarlo? Ustedes deben revisar. ¿Por qué? Porque ustedes deben hacer cambio en la información de sus certificados de policía, contraloría y procuraduría, ya que esos perdieron vigencia. Y segundo, revisar correo electrónico, dirección, todos los datos personales. Hay una circunstancia que le pasa mucho a nuestro gremio docente, que los títulos no les cargan. Cuando los títulos no los encuentran por cualquier circunstancia, no está la denominación igual, la universidad no aparece, no encuentro, ustedes deben enviar foto o escáner de ese título para que el funcionario, líder de SAC o el de talento humano, mande a Bogotá ese título para que creen la profesión. Por favor, revisar esto. ¿Por qué? Porque no coinciden en muchas ocasiones los títulos que tienen cargados en hojas de vida con su rango salarial. Recuerda que en la parte de no entraré como a mis datos personales por protección a los mismos. Sin embargo, ustedes tendrán que mirar en persona dirección, teléfono, toda la información, el estado civil, documentos adicionales. Aquí es donde empezamos nosotros a hacer el cambio de la información
cómo se cambia esta información. Lo que es la matrícula, bueno, no vamos a entrar en este tema. Vamos a buscar acá certificado de antecedentes disciplinarios. Nos paramos aquí en las flechitas que dicen actualizar y le damos examinar. Permítanme. Y nos vamos a descargas para poder localizar el de antecedentes disciplinarios que corresponde a este. Le damos el archivo, se adjuntó correctamente y si queremos verlo, le podemos ver acá. Permítanme. Volvemos y nos paramos aquí y le damos mostrar. Eso nos permitirá visualizar, abrir y descargar el documento para saber si lo cargamos de manera adecuada. Ahora bien, vámonos al de antecedentes fiscales. Vamos aquí, otra vez, examinar. Y nuevamente volvemos y tomamos el de antecedentes fiscales. Permítanme, que se lo había bajado en el día de ayer. Aquí está. Listo, se cargó de manera efectiva. Si el RUT tuvo alguna variación por actividad económica, porque ya no soy régimen común, sino que algunos de los tienen dos actividades, entonces también nuevamente vuelven y lo actualizan. Si no, dejan el mismo, no hay ningún problema. Le dan guardar y ya. Ah, permítanme. Aquí le di guardar y no había ingresado información. Ya esta información le damos la flechita siguiente. Continuamos con el resto de información. Verificar, por favor, los datos personales, teléfono, dirección. Si las personas a cargo ya, me disculpan, alguno falleció, tienen que eliminarlos. Si sus hijos ya no son menores de edad, sino que no son personas a cargo, ya se organizaron, ya no viven con ustedes, tienen que eliminarlos. En la parte de... Permítanme, disculpen. Continuamos acá, hoja de vida, correo electrónico, verificar que todos los datos estén bien porque pueden haber cambiado. Si tienen alguna discapacidad, continúan aquí con el tema de básica, que es el diploma, lo que es la profesión, los títulos efectivamente cargados. Ustedes los pueden visualizar acá, los pueden darle mostrar y así los ven. Si tienen un título por agregar, lo agregan, por favor. Si tienen dificultades con los documentos, la experiencia docente, ustedes pueden adjuntar, continúa. La experiencia, los idiomas, si tienen idiomas, continuemos por acá. Debe ingresar por lo menos una, yo tengo todas mis ingresadas, y le doy imprimir hoja de vida. Cuando le doy imprimir hoja de vida, me abre un documento, como lo están viendo, y yo le puedo dar imprimir o le puedo dar guardar. En algunas ocasiones no deja guardar, entonces nos toca indiscutiblemente imprimir, colocar la firma y escanear. ¿Por qué se firma? ¿Por qué se requiere la firma? Porque la firma es una aceptación a los documentos, manifiesto bajo la gravedad de juramento si estoy o no dentro de las causales de incompatibilidad. Por lo tanto, debe firmar el servidor público y colocar la fecha en que diligenció. Y aquí es la firma del jefe de personal, o en este caso esta hoja de vida queda lista. Por ahora finalizamos este video con la actualización de hoja de vida. Espero que sea de gran ayuda. Por favor, suscríbete a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar en un clic, en Instagram y en Facebook y en Shopify como Maite Milena. Como asesores especializados en LinkedIn y en Twitter como Maite Milena. Me encantó saludarlos, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video donde vamos a hacer la declaración de bienes y renta para el año 2021. Bye, bye.